Hoy en Ministerio Público Fiscal al Día nos hacemos algunas preguntas. Circunstancialmente buscamos decisiones que atraviesan nuestra intimidad, como pensar en cambiar de nombre, obtener la paternidad o adoptar un hijo. ¿Cómo interviene el Ministerio Público en este tipo de casos civiles? ¿Cómo se hace para que lo recuperado del delito en Tucumán retorne a la comunidad en forma de ayuda? ¿Cuántas condenas o investigaciones concluyeron esta semana en la provincia? Buenas tardes. En esta emisión vamos a dar respuesta a estos interrogantes cuando desde las oficinas del Ministerio Público nos cuenten cómo interviene la Fiscalía Civil en los juicios de familia, cómo llegó el equipo de reparaciones para ayudar a una asociación deportiva de Las Talitas y cuáles son las condenas destacadas. Así arranca Ministerio Público Fiscal al día de hoy. ¿Qué pasa si niños o adolescentes no participaron activamente durante un juicio o sus derechos no fueron resguardados? En casos de gran sensibilidad, donde intervienen intereses de niños y adolescentes, el fiscal civil resguarda sus derechos revisando el proceso judicial para pedir medidas al juez si esto es necesario. En esta nota, la doctora Silvana Martínez Luque, del equipo de asesoramiento, nos cuenta cómo interviene la Fiscalía Civil del Ministerio Público Fiscal en este tipo de casos. ¿Saber qué hace el Ministerio Público Fiscal en los procesos de familia? En el video de hoy te lo contamos. El Ministerio Público Fiscal interviene en los procesos de filiación, adopción, designación de tutores y curadores y cambio de nombre. En este tipo de procesos se encuentran involucrados los intereses de niños, niñas y adolescentes. Por eso es que tienen una gran sensibilidad. El fiscal civil, como guardián de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de revisar que se hayan cumplido todas las etapas en el juicio y que los derechos del niño, niña o adolescente involucrado se encuentren debidamente resguardados. El fiscal civil, en este tipo de procesos, efectúa entonces un control de legalidad. Es decir, lo que hace es revisar que este niño, niña o adolescente haya participado activamente en el proceso, como así también se ha sido adecuadamente representado por los organismos competentes. Si el fiscal advierte que eso no sucedió, le puede pedir al juez que adopte medidas urgentes. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Nóbrega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12, para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. ¿Cómo hace el Ministerio Público Fiscal para ayudar a los que ayudan? Gestiona recursos que surgen por delitos leves. Así, causas que quedaban archivadas ahora se resuelven con reparaciones, que en este caso consiste en la entrega de una suma monetaria por parte del imputado que luego se va a destinar a organizaciones como una forma de regreso a la comunidad al daño ocasionado. Mirá cómo fue esta tarde cargada de solidaridad y ayuda.
David Flores, yo soy director de Proyectar Futuro, que es una organización deportiva y cultural. Nos dedicamos a tratar de recuperar chicos de la calle en situación de consumo o en la problemática para prevenir. Entonces lo que hacemos es recorrer los barrios, nuestro alrededor, buscar chicos que estén en las esquinas y tratar de incentivarlos, traerlos a que practiquen deporte como kickboxing, taekwondo, boxeo. Tenemos también yoga, para las mujeres hay zumba. Hay varias disciplinas a las cuales brindamos. Es una organización que brinda diferentes tipos de talleres deportivos y culturales. Estos recursos provienen de la Fiscalía de Narcomenudeo, con quien hemos articulado para el acompañamiento de este proyecto presentado por la Organización Deportiva y Cultural Talitense. Compramos banquetas y tablones que son para los tallercitos de arte que también que hay, de arte infantil. Tenemos bolsas de boxeo, compramos un ventilador porque el salón, si bien es grande, pero es bastante caliente. Unos armarios, es todo para el uso común de toda la gente de la sociedad que viene a compartir acá. Nosotros tenemos que ayudarlo a ellos, curarlo con los medios de deporte, porque el deporte es salud, ¿sí? Y el deporte, con mente ocupada, no pueden hacer otra cosa. Yo siempre recomiendo a la gente, a los jóvenes, a los papás, a las mamás, de que lo manden a hacer cualquier actividad mientras sea deportiva o cultural, y ellos van a estar ocupados en otra cosa. Entonces hay que ayudarlos, no hay que alejarlos, sino hay que traerlos a los chicos. Y alrededor de 50 chicos, entre niños, adolescentes, y también estamos dedicados a la parte de adultos mayores, los cuales vienen a clases de yoga o clases de actividades más tranquilas, deben ser alrededor de unas 20 personas mayores también, y también vienen a hacer folclore y entre otras actividades. Me gusta ayudar y me gusta apoyar a la gente que ayuda, digamos, en el sentido. Usted sabe que un chico menos en la calle es un delincuente menos, porque lo digamos así, porque sí. No hay que alejarlo, sino hay que traerlo. Para nosotros es muy importante que el Estado apoye y brinde este tipo de colaboraciones, porque no nos sentimos solos. Como les decía antes, estábamos autogestionados y que llegue una ayuda del Estado es muy, muy importante, más teniendo en cuenta cómo está la economía. Me parece perfecto que devuelvan el daño, no sé si van a devolver por completo el daño que nos hace a la juventud, a la sociedad nuestra. La verdad que me parece perfecto que la justicia, el Estado, tome carta en el asunto. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Nóbliga y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12, para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. ¿Cuántas condenas se hicieron efectivas en Tucumán durante la última semana? En este resumen, el Ministerio Público Fiscal te muestra los logros. Mirá. Avanza la investigación en el lugar donde se encontró un cuerpo sin vida, cuya identidad hasta el momento se desconoce y, según las primeras averiguaciones, se trataría de un hombre.
Profesionales del equipo médico forense trabajan en la autopsia mientras se analizan testimonios de familiares de una persona que está desaparecida desde el pasado miércoles en la zona del hallazgo para determinar si se trata del mismo caso. La fiscal doctora Mónica García de Targa, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física de Monteros, informó el sábado pasado y ordenó la presencia del equipo científico de investigaciones fiscales para contribuir a la investigación en el descampado de Buenavista en Famaillá. En el inicio del juicio, la unidad fiscal especializada en homicidios 1 expuso la acusación contra Miguel Humberto Ávila, quien asesinó a tiros a un hombre y atacó a tiros a otras tres personas en la madrugada del 5 de diciembre del año 2021, luego de una fiesta en el barrio Alejandro Heredia. El Ministerio Público Fiscal demostrará con multiplicidad de evidencias que el acusado cometió un hecho gravísimo, con pluralidad de víctimas, que actuó con total desprecio por la vida usando un arma de forma indiscriminada, señaló el investigador del Ministerio Público Fiscal en sus alegatos de apertura. A lo largo de las audiencias brindarán su testimonio testigos directos del hecho, investigadores y policías que tomaron intervención. Hasta el momento, en el juicio declararon el imputado y las víctimas sobrevivientes. La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes presentó evidencias para conseguir la condena a prisión para una mujer que intentó robar en dos comercios de la capital tucumana. Fue aprehendida en el lugar mientras intentaba sacar la mercadería de manera ilegítima en un súper en octubre y prendas de un local de ropa en el mes de noviembre. Luego de analizar las pruebas en un juicio abreviado, el juez determinó que la mujer pasará 20 días en Villa Urquiza y solicitó el inmediato traslado. Fueron sentenciados por atacar y robar al cuidador de la ex escuela número 88 de Famaillá. A través de un acuerdo de juicio abreviado, el ministerio consiguió la condena para Armando Rodríguez y Steven Íñigo a 8 y 3 años de prisión respectivamente. Llegamos hacia el final de esta emisión. América Tucumán volverá con todo lo que tenés que saber de nuestro Ministerio Público Fiscal al día. El próximo viernes, a esta misma hora y como siempre, en este canal. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Sinceramente, creo que en la actualidad es muy fácil conseguir cualquier tipo de drogas. Tengo amigos que consumen y en gran cantidad, como también otros que no tanto, pero no sé si sea tan fácil dejarlas. Llega un momento donde ya no te termina de satisfacer lo suficiente como para querer probar otro tipo de droga o mayor cantidad y nunca tiene un fin. Algunos trabajan, otros no tienen, entonces le sacan a los padres o préstamos, lo que sea. De alguna forma siempre como que buscan una forma de conseguir mínimo de dinero para intentar consumir. La droga es un problema de todos.